Este proyecto va a permitir a las pymes y a las pequeñas empresas productoras de Yucatán tener la asesoría integral para poder exportar sus productos. Y te platico rápidamente, como por ejemplo la Secretaría de Fomento Económico les dará una asesoría integral para poder tener sus productos exportables, como los catálogos de sus productos, como el etiquetado, como los códigos de barra, como los permisos que se requieren para entrar al territorio americano. La Fundación Produce Yucatán hizo un convenio muy interesante con una empresa americana en el cual consiguió tener un almacenamiento prolongado hasta por 60 días para las empresas yucatecas sin costo para ellas. En el caso de la naviera Línea Peninsular, esta naviera que tiene un servicio regular de carga hacia Puerto Houston, abrió un servicio consolidado de carga sin tener la carga asegurada, con el objeto de apoyar al exportador yucateco. Un contenedor consolidado de carga es un contenedor en el que se consolidan varias mercancías de varios exportadores. Cuando un exportador no logra llenar un solo contenedor para él solo, contrata un contenedor consolidado para que conjuntamente con otros exportadores puedan hacer llegar a su destino esas mercancías. Y los agentes aduanales llevamos de la mano a los productores y exportadores yucatecos para realizar sus primeras exportaciones y también, conjuntamente con la Administración Portuaria Integral de Puerto Progreso, poder integrar una tarifa de fácil costeo para el exportador. Este acuerdo entró en funciones en el mes de marzo y va a permitir a las empresas yucatecas ser mucho más competitivas. Nosotros creemos que esto va a ser un detonante para la economía de Yucatán, y los agentes aduanales nos sumamos a los proyectos de la iniciativa privada, el gobierno federal y el gobierno estatal.